Seis premios nacionales de Chile apoyan la demanda marítima boliviana. Entre ellos se encuentra Tomás Maulián. Es un sociólogo, cientista, político chileno y premio nacional de humanidades y ciencias sociales. Señala que Bolivia perdió la guerra del Chaco, pero además perdió un importante recurso natural. Manuel Antonio Garretón, politólogo y ensayista chileno, premio nacional, señala que además se debe reconstruir un diálogo entre Bolivia y Chile para recuperar el mar. Pero en esta guerra perdieron un recurso absolutamente significativo, que es la salida al mar. Y yo creo que Chile tiene que conceder una salida al mar con soberanía a Bolivia. Si nos encerramos en una identidad que está basada en hechos militares, en guerras, y no un proceso de construcción histórica, si nos encerramos en eso, yo creo que el país va a ser un país aislado. Jorge Manuel Pinto Rodríguez es un profesor e historiador chileno, ganador del Premio Nacional en la Gestión 2012, conocido principalmente por sus trabajos sobre historia fronteriza y social. Señala que el recuperar el mar para Bolivia es un acto de justicia. Juan Pablo Cárdenas es un futbolista argentino. Este señala que se debe promover una solución para dar mar a Bolivia. Para mí sería un acto de justicia y eso dejaría tranquila mi conciencia. Y se den a la tarea de promover esta solución. Juan Pinto Vallejos, especializado en historia, sociología y política, durante el periodo 2016 también manifestó que el mar debe recuperarse para los bolivianos. La plata que se gasta en esto del aire, los millones de dólares, ¿no? Mandar tipos que vivan allá, ¿no? ¿Para qué? Podríamos haber conversado yo bien, para haber conversado. La solución a esto no pasa solamente por la intervención de los grandes medios. Pasa por el debate social y se requiere una reeducación de la propia sociedad.